Cilia Jiménez, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, a la señora Yukiko Iruyama, representante adjunta de ACNUR en Colombia, y la compañía de mi colega Flavia Piovisan, tengo que aprenderlo, y de la Secretaría Ejecutiva Elizabeth, gracias por acompañarnos. Quiero destacar que esta audiencia de carácter regional me llena de muchísima complacencia porque su propósito, objetivo para tratar un tema tan importante en estos momentos en nuestra región, los desplazamientos internos y los derechos humanos, y la satisfacción de nuestro trabajo en conjunto con las instituciones de derechos humanos de nuestros países, que hemos alcanzado estrategias de interacción, de comunicación y de participación conjunta para el abordaje de esta importante temática. La bienvenida al doctor Luis Ernesto Vargas, comisionado, relator precisamente de este tema. Vamos a tener en esta oportunidad una distribución del tiempo en razón de la importantísima participación que tenemos en el día de hoy, y hemos hecho una distribución del tiempo de manera que podamos escuchar la posición de las distintas instituciones que están presentes en el día de hoy, lo que agradecemos profundamente porque permite a la Comisión tener un acceso de datos e información de primera mano. Voy a dar los elementos de esta distribución, que es un poco complicado, pero que a cada uno que le corresponda el tiempo, toma nota para saber que lo que voy a marcar con estas guías va a ser en razón de esta distribución del tiempo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en representación de las instituciones nacionales de derechos humanos, va a tener 20 minutos. 5 minutos que le vamos a dar al Buffet Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala. 5 minutos al International Displacement Center. le vamos a dar 5 minutos. 10 minutos a la relatora de ONU, Cecilia, 10 minutos a la relatora de ACNUR en Colombia, Yukiko, 5 minutos para nosotros, así que nosotros vamos hoy a recoger información. Y luego 5 minutos más para el cruce de algunas respuestas que pudieran ustedes tener interés en precisar. Entonces, de inmediato, vamos a dar la palabra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que en el día de hoy estará en representación de todas las instituciones nacionales de derechos humanos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy estimadas comisionadas, comisionado, secretario, representante de ACNUR, relatora de las Naciones Unidas, integrantes de la sociedad civil, señoras y señores. Es un honor para su servidor haber sido designado para dirigirme a ustedes en este 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar de uno de los temas más sensibles del desplazamiento interno y derechos humanos en América. En nombre de los representantes de las instituciones de derechos humanos, agradecemos la oportunidad de exponer los aspectos más relevantes sobre el desplazamiento interno en nuestros países,
resaltando los puntos de mayor preocupación, los retos actuales de su defensa y protección de las personas desplazadas en la región y, desde luego, propuestas que venimos a plantear. Constituye un privilegio para un servidor y para los que me acompañan formar parte de este hecho inédito, en el que por primera vez las instituciones nacionales de derechos humanos, de manera conjunta, comparecemos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a exponer y proponer sobre un tema que se ha tornado complejo para su resolución. Es importante subrayar que las instituciones nacionales, en atención a los principios de París, buscamos consolidar nuestra participación en el sistema interamericano, procurando un acercamiento de colaboración para ubicarse como actores clave de apoyo en la protección de estos derechos en la región. Estoy cierto que lo que aquí se exponga no es resultado de la voz del presidente de la CNDH en México, sino de miles de voces de Latinoamérica que claman y exigen la intervención de los gobiernos para iniciar un proceso de resolución a tan complejo fenómeno. Es de subrayar que las instituciones nacionales en esta audiencia no solamente comparecemos para expresar nuestras preocupaciones sobre el tema, sino que en esta ocasión presentamos 10 propuestas concretas a fin de que, si lo consideran pertinente, nos acompañe ese organismo regional en todo el proceso de su implementación. Como es el conocimiento de ustedes, en las últimas décadas, la existencia de personas desplazadas se ha convertido en un grave problema que no ha recibido una atención adecuada por parte de los gobiernos, quienes van aprendiendo sobre la marcha cuáles son las acciones que se deben realizar para proteger y garantizar los derechos de estas personas. En nuestros países, las causas más recurrentes de los desplazamientos han sido los actos de violencia, los desastres vinculados con fenómenos naturales. En México, por ejemplo, y solamente como botón de muestra, hablamos de 35.000 en un informe, pero que no identifica la totalidad de nuestra problemática. Por citar los más recientes, en 2012, 2.000 personas originarias de los municipios de Choice, en Sinaloa, estado de nuestra República. En 2016 y 2017, en el municipio de Chenaló, hoy incluso se vive esta problemática. En 2017, 300 familias que vivían en el municipio de La Concordia, en el mismo estado de Sinaloa. Y en los meses de julio y de junio y julio, 500 familias en el municipio de Chilapa, Guerrero. Chalchihuitán también es una problemática en el estado de Chiapas y no escapa los recientes sismos que ha sufrido nuestro país. Honduras, en 2006, 757 denuncias ante la Comisión Nacional por desplazamiento interno. 2017, 349 casos de situación en riesgo y 339 casos de desplazamiento interno. Colombia, al 31 de enero de 2018, según cifras oficiales, el número de personas que han tenido que salir de su lugar habitual, 7.338.916 personas por diferentes hechos. En 2017, la Defensoría del Pueblo realizó acompañamiento a 51 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 12.841 personas. Ecuador, desde el año 2006, el Estado registra los casos de desplazamiento forzados en el país. Esta información señala que los desplazamientos que han ocurrido mayoritariamente son en las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura. En Chile, los desastres con la erupción del volcán Chaitén en 2008, que dejó 5.700 personas evacuadas. El terremoto de 2010 dejó 2 millones de personas damnificadas. El gran incendio de Valparaíso en 2014, 12.500 personas. El incendio forestal de 2017 dejó 5.000 personas evacuadas. Realizando un análisis general de los contextos de nuestras instituciones, se evidencia que el desplazamiento interno con motivo de violaciones a los derechos humanos, violencia, desastres relacionados con fenómenos naturales y proyectos de desarrollo han aumentado en los últimos años en varios países de Latinoamérica. Las principales causas del desplazamiento en algunos países han sido los actos de violencia y en otros los conflictos armados. A la fecha hay una tendencia que muestra que los desplazamientos con motivo de los desastres relacionados con fenómenos naturales y proyectos de desarrollo van en aumento, tal y como se ha documentado en países como México, Ecuador y Chile.
A 20 años de la aprobación de los principios rectores, el reconocimiento de la existencia del desplazamiento interno es un problema que aún persiste, lo que ocasiona un déficit institucional y normativo para la protección y garantía de ese grupo de personas. Algunos de los países de nuestras instituciones solicitantes de la presente audiencia cuentan con el reconocimiento de la problemática, como son los casos de Honduras, Colombia y Ecuador. Sin embargo, en México y Guatemala aún no hay un reconocimiento oficial sobre este tema, a pesar de que se han presentado varios casos de desplazamiento interno. En el caso de Chile, tampoco hay un reconocimiento oficial, a pesar de contar con un riesgo latente de que las personas puedan desplazar a causa de desastres vinculados con fenómenos naturales. Aunque el reconocimiento del desplazamiento es un avance fundamental para la protección de las personas desplazadas, no es la única acción que se necesita para garantizar los derechos de ese grupo de personas. Por ejemplo, en Honduras el gobierno reconoce el desplazamiento interno de personas en su territorio y hay un proyecto de ley en el Congreso para regular esta problemática y reconocer los derechos de las personas desplazadas. En el caso de Ecuador, aunque hay una ley de movilidad y se reconoce el desplazamiento interno en dicho ordenamiento, la falta de regulación ha impedido determinar los actores institucionales responsables para atender esa problemática. La falta de regulación secundaria genera vacíos normativos para la actuación de las autoridades y limita la exigibilidad de los derechos por parte de las víctimas. Aumenta sus niveles de desprotección y de vulnerabilidad. Otro tema que nos parece importante resaltar tiene que ver con la documentación de casos de desplazamiento interno en nuestros países. En nuestro informe se evidencia que en Colombia, Honduras y Ecuador se está realizando dicha labor por instituciones enfocadas específicamente a esta tarea, lo que es considerado como un avance en la materia. Distintos son los casos de México, Chile y Guatemala, en donde las instituciones nacionales de derechos humanos somos quienes hemos efectuado algunas acciones de documentación de casos a partir de la ejecución de nuestras actividades de defensa y protección de que son víctimas, de quienes son víctimas de violaciones a derechos humanos. La labor pendiente de nuestras instituciones en este rubro es la homologación de criterios para la documentación, así como del registro de víctimas de desplazamiento. Por ello, es importante recalcar que en tanto existan fuentes públicas de registro, la comprensión del grado de actuación que deben atender los gobiernos se verá traducida en un mayor nivel de focalización y especialización para la protección y garantía de ese grupo de personas. Las políticas de prevención y protección del desplazamiento interno son una cuestión pendiente, ya que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los países de las instituciones nacionales no se cuenta con regulación en la materia. Colombia es el único país que cuenta con una política de prevención y protección del desplazamiento. Sin embargo, como lo señaló la Defensoría del Pueblo de Colombia, aunque es abundante la normatividad vigente en la materia, la política de prevención requiere de ajustes, así como de una mayor articulación a fin de cumplir con el objetivo de dicha política. Las instituciones nacionales de derechos humanos, dentro de nuestra facultad general de proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona que se encuentre bajo la jurisdicción de nuestros países, tenemos la obligación de velar por los derechos de las personas desplazadas. Todas nuestras instituciones nacionales solicitantes contamos con un mandato amplio para atender a este grupo de personas, pero sería conveniente fortalecerlo con una normativa específica. Por ello, hemos realizado acciones a favor de este grupo. Muestra de tales circunstancias son las acciones de prevención y protección que hemos realizado las instituciones de México, Honduras, Colombia, Ecuador, Chile y Guatemala. La labor de capacitación y promoción de las instituciones nacionales solicitantes que hemos promovido tiene como finalidad generar un cambio para que todas las autoridades de nuestros sistemas jurídicos puedan comprender, reconocer y actuar en favor de las víctimas de desplazamiento. Es por ello que en ejercicio de nuestras facultades realizamos cursos de capacitación, elaboramos propuestas de proyectos de ley de desplazamiento, organizamos foros nacionales e internacionales y elaboramos documentación informativa entre las diversas actividades. En relación con la labor de implementación de acciones de prevención, esta sigue constituyendo un reto importante, ya que son pocos quienes cuentan con planes para dicha atención, como sucede en Honduras y Colombia. La Institución Nacional de Colombia implementó el programa de prevención de riesgos y sistema de alertas tempranas, así como de la delegada para los derechos de la población desplazada. Me gustaría resaltar que uno de los principales retos al que se enfrentan nuestras instituciones es el acompañamiento durante el desplazamiento.
a pesar de que esto se debe en buena medida a la falta de normatividad por parte de los Estados. En la mayoría de nuestras instituciones, mediante los diversos procedimientos de protección con los que contamos, se implementan acciones para la protección de este grupo de personas. Honduras, a través de los procesos de queja. Colombia, mediante las duplas de orientación sociojurídicas y el programa de defensores comunitarios. Guatemala, mediante los procedimientos de denuncias y peticiones de la ciudadanía. En el caso mexicano, mediante los procedimientos de queja, así como de las emisiones de medidas cautelares. Un resultado importante de dichas acciones de defensa por parte de la institución que me honro en presidir fue la emisión de la Recomendación 39/2017, que derivó de la investigación de un expediente de queja. Dicha resolución reconoció que 2.038 personas originarias de los municipios de Choice y Sinaloa de Leyva, del estado de Sinaloa, se vieran forzadas a desplazarse a causa de la violencia y la falta de medidas de seguridad por parte de las autoridades estatales y municipales. En ese sentido, nos congratula que la presente Comisión Interamericana, así como la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, haya destacado y reconocido nuestro pronunciamiento como un precedente para la reparación de los desplazados internos en México. La falta de regulación para el retorno, reintegración local o reasentamiento local de las personas desplazadas ha imposibilitado en la mayoría de los casos a nuestras instituciones para dar un seguimiento específico a la aplicación de soluciones duraderas al desplazamiento, distinto del caso de la Defensoría de Colombia, quien tiene facultades para dicho seguimiento. Por ello, los representantes de las instituciones nacionales compartimos con ustedes las siguientes propuestas susceptibles de ser implementadas con miras a mejorar los niveles de protección de las personas desplazadas en nuestros países. Consideramos que en la medida que éstas sean apoyadas y o acompañadas por esta Comisión Interamericana, aumentarán las posibilidades de cumplir con la finalidad de las mismas. Primera, las instituciones nacionales impulsaremos la aprobación de las diversas legislaciones sobre desplazamiento interno por las instituciones nacionales de derechos humanos en aquellos estados donde hay población desplazada y en los que es inexistente dicha normatividad. Por ello es fundamental que cada una de las instituciones nacionales impulse la eventual discusión y aprobación en sus respectivos congresos con la finalidad de proteger y garantizar los derechos de ese grupo de personas. Desde este momento, los representantes de las instituciones nacionales solicitamos respetuosamente a la Comisión Interamericana inste a los estados nacionales a apoyar este proceso. Segundo, impulsar la participación regional en el curso en línea sobre desplazamiento forzado interno. El curso es un instrumento diseñado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el apoyo de la Relatoría de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de Desplazados Internos para que las personas interesadas de diversos países tengan la oportunidad de conocer los diferentes contextos en que se desarrollan los desplazamientos forzados en Latinoamérica, al tiempo que las instituciones nacionales de derechos humanos puedan contar con una herramienta adicional en sus procesos de capacitación en el tema. Tercera, que las instituciones nacionales de la región suscriban la Declaración de México sobre desplazamiento forzado interno con el objetivo de promover la protección y asistencia de personas víctimas de desplazamiento interno y que dicho documento sea un primer paso hacia una regulación convencional específica interamericana sobre el desplazamiento forzado interno. Debo de comentar que esta Declaración de México fue suscrita tanto por el señor relator de la Comisión Interamericana como por la relatora de las Naciones Unidas y otros actores como ACNUR, precisamente, y por eso la valía de la misma, porque cuenta con todos los estándares internacionales. Cuarta, creación de un observatorio sobre el desplazamiento forzado interno, en el cual participen las instituciones nacionales solicitantes, en el que se documente la evolución y manifestaciones del desplazamiento forzado interno en Latinoamérica. Se busca que el observatorio cuente con la participación activa de las instituciones nacionales en la documentación de casos de desplazamiento de los avances normativos y de las buenas prácticas que realicen los estados en cada uno de los países para la protección de las personas desplazadas. La información obtenida mediante el proceso de documentación que se realice servirá
para la emisión de informes, la generación de datos estadísticos y posibles patrones del fenómeno. Quinta, protección en los desplazamientos transfronterizos. En el caso particular de Colombia, el reconocimiento como desplazado se otorga a la persona siempre y cuando se vea forzada a migrar dentro del territorio nacional. Sin embargo, al cruzar las fronteras hacia otro país, derivado de amenazas y o vulneración a su integridad como individuo, familia o colectividad, entra en un escenario difícil de superar por la falta de una política pública de respuesta en el Estado receptor. Dentro de los retos a abordar en las estrategias conjuntas con las instituciones nacionales, se resalta el establecimiento de medidas de protección, garantía y restablecimiento de derechos por parte de los Estados expulsores y los receptores. Ello implica que cada institución nacional gestione ante su país una adecuación normativa para la atención de la población que llega de otros estados a sus territorios. Intercambio periódico entre las instituciones nacionales de sus experiencias exitosas de protección de personas y comunidades desplazadas, así como aquellas que estén en riesgo de desplazamiento. Séptima, solicitar a las autoridades de los distintos gobiernos que permitan a la Comisión Interamericana realice cuantas visitas in situ sean necesarias los países de las instituciones nacionales solicitantes y elaboren un informe temático para conocer las problemáticas sobre el desplazamiento forzado y las acciones emprendidas por los estados para atender a estas poblaciones. En relación con el informe, se estima que debe ser incluido el análisis del desplazamiento causado por desastres naturales y proyectos de desarrollo, así como por contextos de violencia y de conflictos en general. Octava, conformar un grupo de trabajo integrado por países con realidades diversas en torno al tema, que haga una revisión para la ampliación del concepto a nivel teórico y operacional, a modo de identificar las diferentes formas en que se pueden estar desarrollando los desplazamientos internos en los territorios, y se encargue, entre otros temas, del observatorio antes propuesto. Novena, integrar una instancia que coordine la ejecución de estudios sobre el impacto del cambio climático en el desplazamiento interno de las personas. Dado que el cambio climático es un fenómeno supraterritorial y que concierne a todos los estados, se sugiere conformar una instancia que coordine la ejecución de estudios sobre el impacto que tiene este en el desplazamiento interno, promueva la adopción de medidas concretas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático sobre el desplazamiento interno, así como que monitoree su avance. Décima, la construcción de instrumentos y herramientas de gestión que vinculen el enfoque de riesgo desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que en términos operativos se observa una brecha que impacta el marco de acción de los estados. No podemos dejar de mencionar la importancia que reviste que se tomen también medidas en favor y protección de los defensores civiles que se ven expuestos a agresiones que van desde la intimidación hasta la pérdida de la vida. Por eso, es deseo de todos los aquí presentes de las instituciones nacionales exhortar respetuosamente a las comisionadas y comisionados, así como a la relatora de la ONU, que puedan participar en el próximo foro que se realizará en México, foro taller regional, que se denominará Desafíos y Relaciones frente al Desplazamiento Interno en México y Centroamérica. En una visita a México, a reserva de cumplir con las formalidades correspondientes. Termino. En consecuencia, a esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las instituciones nacionales de derechos humanos aquí presentes y en representación de aquellos que no pudieron asistir a la celebración de la presente audiencia, con el debido respeto pedimos que este órgano regional acompañe a las instituciones nacionales en las propuestas antes mencionadas en el marco de los principios de complementariedad entre las instituciones nacionales y la Comisión Interamericana. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Una exactitud de tiempo fantástica, muy bien, agradecida. Inmediatamente le cedo la palabra al Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, su representación. Muy buenos días, señores comisionados,
comisionadas y relatoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatora de las Naciones Unidas y representante del ACNUR en Colombia. El día de hoy nos estamos haciendo presentes acá el licenciado Edgar Pérez, el licenciado Juan Castro y la licenciada Nidia Juárez y mi persona Jorge Santos en representación del Bufete de Derechos Humanos y de la Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, que tuvimos a bien hacer una solicitud para esta audiencia temática. Así que sin más y en aras del tiempo, yo dejaré en el uso de la palabra al licenciado Edgar Pérez, quien pues tendrá a bien exponer el planteamiento que traemos el día de hoy. Muchas gracias, señora comisionada, señor comisionado, señora comisionada y demás miembros de la mesa que presiden esta audiencia temática. Muy concretamente y por el tiempo, nosotros representamos comunidades guatemaltecas que particularmente son población indígena y campesina agraria empobrecida históricamente. Nuestro país ha sufrido por lo menos 6 grandes despojos históricos, y estos despojos han provocado desplazamientos, y los desplazamientos una serie de graves violaciones a derechos humanos. En ese sentido, consideramos que en relación a, y con fundamento en la convención, en el preámbulo de la convención, que los derechos del hombre pues no son nacionales, y por lo mismo que protegen la dignidad del hombre, conllevan la protección internacional, consideramos que efectivamente son miles de desplazados, y en Guatemala somos el 60% de pobres y 25% extremadamente pobres, son los que sufren este desplazamiento. Pero aún así reiteramos y saludamos la postura de los señores defensores del pueblo o procuradores de derechos humanos, porque consideramos que son parte del Estado y están haciendo una ventana de oportunidad para esta población. En Guatemala hemos sufrido una serie de desalojos y estos como consecuencia de desplazamientos, en los que vemos en este momento como un aliado estratégico, y lo decimos con todo respeto al señor Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, con quien podemos tener la confianza de coordinar acciones en favor de la población más vulnerable en el país. Sin embargo, reiteramos nuestra confianza en él y en la institución que dirige, para que se garanticen no solamente los derechos constitucionales, sino fundamentales, y fiscalice al Estado en ejecución de los desalojos y que como consecuencia dan los desplazamientos. Guatemala, y como ustedes lo saben, tiene 4 medidas cautelares en este momento en relación a desalojos y desplazamientos forzados. La comunidad del Poluchic tiene 7 años de tener estas medidas cautelares, pero no hemos tenido ningún resultado, y mucho menos garantizar el principio de no repetición, la garantía de no repetición. 7 años. Y como un ejemplo de la represión en este tipo de hechos, está el caso del señor Emelindo Kush, quien ha sufrido en los últimos meses 2 atentados, uno el año pasado y otro recientemente este año. A raíz de eso, tenemos efectivamente 3 medidas más decretadas por la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso de la Laguna Larga, un caso de extrema crisis humanitaria. El caso de Chavilchoch, también, y recientemente el caso de Semuy, con otras solicitudes de medidas cautelares en el mismo tema. En estos 7 años que llevamos en estas medidas decretadas, hasta el día de hoy no hemos visto ni un solo resultado que veamos al final una luz en el túnel de que se va a garantizar la no repetición. Lo que vemos es un patrón sistemático de uso del derecho penal para poder resolver esta problemática, y no vemos una solución alterna. En ese sentido, consideramos que no ha existido la voluntad política del Estado, y pedimos que efectivamente la Comisión Interamericana pueda, en base a los principios de complementariedad y coadyuvante, y coadyuvar al Estado para que efectivamente se cumplan estas garantías de no repetición. Que finalmente, en base a estos principios, la Comisión Interamericana pueda crear un mecanismo internacional
a efecto de que se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y que éstas no sean unas medidas de carácter ilusorio. Muchas gracias, señora comisionada. Muchas gracias. Aquí las personas están con una exactitud de tiempo maravilloso. Inmediatamente le voy a ceder la palabra al International Displacement Monitoring Center. Buenos días, estimados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estimada comisionada, relatora especial sobre los derechos humanos desplazados, los desplazados internos, representante de ACNUR, representantes de la Comisión de Derechos Humanos, procuradurías, defensorías, organizaciones de la sociedad civil y estimado público. Muchas gracias a las organizaciones peticionarias también por darnos este espacio. El Observatorio Global del Desplazamiento Interno fue creado en 1998 con el objetivo de servir como fuente de información y análisis sobre desplazamiento interno a nivel global. Este año, en el que celebramos el vigésimo aniversario de los principios rectores, quisiéramos hacer énfasis en la misión nuestra, el rol de la evidencia como base para políticas y programas que sean efectivos en garantizar la protección de los derechos humanos de personas desplazadas internas. Respecto a esto, el observatorio ve tres grandes retos en el continente americano que creemos que debemos enfrentar de manera conjunta. El reconocimiento y la comprensión del fenómeno de desplazamiento interno por violencia criminal generalizada en el Triángulo Norte de Centroamérica, la participación de la sociedad civil en los procesos de formulación de políticas públicas y de programas para la protección de personas desplazadas internas y la publicación de datos en formatos accionables e interoperables sobre el desplazamiento inducido por desastres. En primer lugar, debemos fomentar un marco común para entender el desplazamiento interno en el contexto de violencia criminal generalizada en el Triángulo Norte de Centroamérica. Como lo muestran los testimonios que todos conocemos, los pronunciamientos de esta comisión y el informe de la relatora especial, la situación es extremadamente grave. El año pasado, el observatorio, basado en cifras de la Universidad Centroamericana, estimó 220.000 nuevos desplazamientos en El Salvador. Hemos enfrentado varias reacciones preguntando en dónde están, y si hay tantos, ¿por qué no los vemos en todas partes? El asunto es que las personas están escondidas, no quieren revelar su ubicación por miedo a que los encuentren quienes los desplazaron y no están organizados por campamentos como estamos acostumbrados. Necesitamos una comprensión nueva del desplazamiento interno en este contexto y necesitamos ponernos de acuerdo para empezar a registrar y a medir este fenómeno que por su naturaleza permanece invisible en muchos casos. Para eso es esencial que los gobiernos reconozcan el fenómeno. Es un paso grande a dar y es comprensible que estén procediendo con mucho cuidado. Sin embargo, ya se han dado los primeros pasos. El gobierno de Honduras ha reconocido el fenómeno hace rato y algunos funcionarios del gobierno de El Salvador han empezado a hablar explícitamente de desplazamiento interno desde el año pasado. Esperamos que Guatemala siga el ejemplo este año. Cada gobierno puede definir diferentes categorías de protección teniendo en cuenta sus capacidades. Esto permitiría empezar por brindar protección a los más desamparados, pero seguir en la negación no es una opción porque nos lleva a desperdiciar tiempo valioso que podría ser utilizado para salvar vidas. Esto es solo el primer paso. El reconocimiento del fenómeno se tiene que traducir en definiciones y estándares claros para recolección de información de manera coordinada. Tenemos que articular la recolección de información de manera que se traduzca en políticas concretas. Honduras ya ha dado algunos pasos con las mediciones que han realizado junto a ACNUR y junto a GIPS mediante la creación de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia. Pero esto aún se tiene que traducir en políticas concretas y en grandes acciones de protección. En segundo lugar, y esto no hace referencia exclusivamente al Triángulo Norte, tenemos que fomentar mecanismos que les den a las personas desplazadas internas una representación directa en las discusiones sobre políticas públicas y programas para su propia protección. Podemos sentirnos orgullosos como continente por estar mostrando un liderazgo fuerte en cuanto a procesos de creación de marcos legales para los desplazados. La Declaración de Cartagena, el Plan de Acción de Brasil y ahora el MIRPS se han traducido en algunos casos en importantes discusiones legislativas. Sin embargo, la población desplazada suele estar ausente de estas discusiones o solamente representada a través de ONG que los han consultado previamente. Por ejemplo, hasta donde tenemos entendido, en Honduras no ha habido una participación directa de los desplazados internos en la redacción del anteproyecto de ley que está en proceso. Sin embargo, son ellos mismos quienes pueden mejor transmitir y negociar respuestas a su situación. Por último, queremos llamar la atención sobre el desplazamiento por desastres. En América Latina tememos llamarle desplazados a personas que han perdido su hogar por un desastre porque no queremos mezclarlos con desplazados por la violencia. Esto lleva al uso de terminología como afectados o damnificados, que son vagos y no dan una claridad sobre la situación de las personas, dificultando cualquier posible respuesta.
es importante que acordemos una terminología y estándares comunes. Tenemos muy buenos mecanismos de defensa civil y por lo general, lo sabemos para el caso de Colombia, Guatemala y Perú, tenemos también muy buenos datos. Pero le hacemos imposible a la sociedad civil y a la población el uso de estos datos. En el observatorio hemos procesado decenas de archivos JPG extraídos manualmente de publicaciones en Facebook de entidades de protección civil para poder comprender el desplazamiento generado por una inundación, por ejemplo. Y hemos tenido que llamar individualmente a gobiernos locales a preguntarles por el desplazamiento causado por desastres porque los gobiernos nacionales no les solicitan esta información. Tenemos que promover entre todos la publicación de datos en formatos accionables e interoperables, la firma de acuerdos de intercambio de información y la promoción de unos estándares comunes para que la información que tenemos fluya de manera más libre posible y se pueda usar de manera efectiva. En resumen, le solicitamos a la Comisión y a los aquí presentes que por el bien de las personas desplazadas internas colaboremos para fomentar el reconocimiento y la comprensión del fenómeno de desplazamiento interno por violencia criminal generalizada en el Triángulo Norte de Centroamérica, la participación de la sociedad civil en los procesos de formulación de políticas públicas y de programas para la protección de personas desplazadas internas y la publicación de datos en formatos accionables e interoperables sobre el desplazamiento inducido por desastres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Paso la palabra a la relatora de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, la doctora Cecilia Jiménez. Muchas gracias. Gracias, señora. Esteemed ladies and gentlemen, it's an honor for me and a real pleasure to join in this thematic audience focusing on the internal displacement and human rights in the Americas, the very focus of my global mandate. I am also delighted to see that in this public hearing, as was requested by the regional human rights institutions networks, RED, and as well as specific NHRIs from Ecuador, Mexico, Costa Rica, El Salvador, Honduras, and Chile, and as well as the civil society organizations. I know firsthand how important the role of NHRIs and CSOs as well can be in promoting and protecting the human rights of IDPs. Having been in the CSO, and also my very recent appointment was my previous experience before this mandate in the Philippine Commission on Human Rights. I decided as soon as I was appointed Special Rapporteur on the Human Rights of IDPs that strengthening my mandate's engagement with NHRIs and supporting them in your work in favor of human rights of IDPs would be a priority for me. This is why I will dedicate my thematic report to the UN Human Rights Council in 2019 to the role of NHRIs in promoting and protecting the human rights of IDPs. And only last week in Geneva, we held a one-day workshop with NHRIs across the regions on this very specific topic, and I'm very glad to see you again. This public hearing is extremely timely for various reasons. First of all, because 2018 marks the 20th anniversary of the UN Guiding Principles on Internal Displacement, which provides a unique standard and opportunity to double up our efforts to work collaboratively and proactively towards strengthened protection of the human rights of IDPs and to prevent and resolve internal displacement. Secondly, this hearing responds to the urgent need of giving increased visibility to the complex phenomenon that affects women, boys, girls, and men in most countries in the Americas, particularly when considering the whole range of causes that lead to forced internal displacement, which are armed conflict, generalized violence, including gang-related violence, disasters, and last but not least, human rights violations. And we should also mention development projects. Moreover, in many countries, a good number of IDP human rights defenders defending and promoting the rights of the displaced, especially as related to the defense of their lands and their durable solutions, are themselves being subjected to human rights violations. It should also be considered that internal displacement, especially due to conflict, violence, and human rights violations, is a phenomenon that very often needs to be understood as part of the larger displacement context and the lack of protection continuum that starts within the country but may lead to outward movements across borders to return processes. This is very relevant to Latin America.
The protection needs and the human rights of those forcibly displaced should be considered at all times, and this is very important for all countries in their pursuit of the sustainable development goals. If we are to achieve the SDGs, we need to ensure that no vulnerable group is left behind, including the internally displaced. Different countries in the region are at different stages in their response to internal displacement, and most NHRIs in the countries are very much in the forefront to help the state and assist particularly the protection of the human rights of the IDPs. Unfortunately, for far too many, the lack of the state's public acknowledgement of the phenomenon itself, as mentioned earlier, which is a necessary first step for an adequate response, still remains an issue to be overcome. Some countries need to make greater efforts to prevent internal displacement by protecting all people, including indigenous communities, from forced evictions. For example, also by investing more in disaster risk reduction and preparedness, and more broadly investing in addressing the root causes of displacement. Many countries should do more to strengthen their system of protection and assistance of IDPs, while others need to continue making progress towards durable solutions for the IDPs and support their inclusion and their issues in relevant peace and transitional justice processes in an effective manner. This includes IDP law and policy that actually works in favor of the human rights of the IDPs themselves, and which is the responsibility of the state. We have some good practices in the region. The early warning mechanism established in Colombia by the Ombudsman's Office, based on the essential work of defensores comunitarios across the national territory, is a very useful tool for prevention of displacement in line with the guiding principles. The monitoring systems, for example, as well, of the human rights of IDPs set up by other NHRIs, as in Ecuador, El Salvador, Honduras, and Mexico. The efforts made by various governments in developing necessary evidence base to understand IDP's demographic profile. In 2014, Honduras carried out a profiling study on internal displacement with GIPS. In El Salvador, which I visited in August 2017 on an official country visit, carried out a similar study last year, and I would like to encourage the government of El Salvador to publish its findings soon. I also appreciate the past and present focus that stakeholders have had in various countries in the region around the development of legal and policy frameworks, such as Colombia, Mexico, and Honduras. My mandate remains at your disposal to provide technical advice as necessary, as well as in capacity building. Finally, I would like to stress that emphasis should also be given to the full participation of internally displaced persons in relation to all decision-making processes that are relevant to them, including in transitional justice processes. Last year at the General Assembly, my thematic report was on IDP participation, and at the end of this year, 2018, also at the UN General Assembly, my thematic report would be on the links between transitional justice and peace processes with IDPs. To conclude, I sincerely hope that through my presence here this week, we can continue discussing how we can strengthen further collaboration with the Inter-American Commission and all relevant stakeholders, and of course NHRIs, towards enhanced protection of the human rights of IDPs, prevention and resolution of internal displacement in line with the guiding principles, especially as 2018 is the 20th anniversary of the guiding principles on internal displacement. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por tus aportes. Paso la palabra inmediatamente a la representante adjunta de ACNUR en Colombia, Yukiko Iriyama. Muchas gracias, Presidenta. El ACNUR agradece la amable invitación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar su visión sobre los avances realizados por los gobiernos de la región en la atención y protección de los derechos de las personas que han sido desplazadas de manera forzada, así como sobre los retos que aún persisten dada la prevalencia de situaciones de conflicto y violencia que generan nuevos desplazamientos forzados. Este año se conmemoran 20 años de la expedición de los principios rectores de los desplazamientos internos, documento que ha sido clave
para la protección de los derechos de las personas desplazadas. Esta conmemoración nos recuerda la vigencia de los principios rectores para que los gobiernos, la sociedad civil y las personas desplazadas tengan una guía para una respuesta integral a las situaciones de desplazamiento, desde la prevención, la protección, hasta el alcance de las soluciones para ellos. La reflexión en torno a los principios rectores es especialmente relevante en contextos en los que la principal causa de desplazamiento es el crimen organizado y la violencia generalizada. Si bien esa no era la realidad que imperaba hace 20 años, las obligaciones de los estados y las fuentes sobre las cuales se sustentan son las mismas aplicables a estos contextos que ahora emergen en la región. Conmemorar los 20 años de los principios implican, en consecuencia, reiterar su plena vigencia al tiempo que revisar los instrumentos de difusión y aplicación para asegurar su adecuada interpretación en contextos distintos a conflictos armados internos. El ACNUR reconoce el importante esfuerzo que ha desarrollado el Estado colombiano para consolidar un marco de protección amplio, con desarrollos legales y jurisprudenciales positivos que se convierten en buenas prácticas para las situaciones de desplazamiento en otros países de la región. En términos de política pública, Colombia exporta aprendizajes. Un ejemplo de ello fue la visita realizada el año anterior por autoridades de gobierno de Honduras, quienes pudieron observar de primera mano los avances del gobierno de Colombia en la implementación de la ley de víctimas a través del proceso de restitución de las tierras que fueron abandonadas o despojadas a víctimas en el marco del conflicto y la violencia. Otro ejemplo fue la participación del gobierno de Colombia y de la Corte Constitucional en un encuentro convocado por la Comisión de Derechos Humanos de México y el Congreso de ese país, en el que se pudo contar con insumos de Colombia para la elaboración de un proyecto de ley para el desplazamiento interno. El ACNUR destaca el importante trabajo desarrollado por instituciones como la Defensoría del Pueblo, las Personerías y la Procuraduría General de la Nación para garantizar los derechos de la población desplazada y promover la presencia civil del Estado en las zonas más alejadas del país. Asimismo, la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado un importante marco de referencia a través del seguimiento a la sentencia T-025, que declaró el estado de cosas inconstitucional en relación con el desplazamiento. Más de 10 años después de proferida la mencionada sentencia, la Corte Constitucional sigue brindando pautas para la protección de los desplazados en el país. La implementación del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC debe ser una oportunidad para poner a la población desplazada en el centro de la respuesta de nuestro sistema de verdad, justicia y reparación, incluyendo su participación en los mecanismos de justicia transicional creados, facilitando también la participación de las que se encuentran en el exterior, muchas de ellas reconocidas como refugiadas. A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno de Colombia para el alcance de la paz hoy, es de preocupación que el desplazamiento forzado en Colombia sigue siendo una de las manifestaciones más graves de las nuevas formas de violencia y de la continuidad del conflicto en algunas zonas del país. En los dos últimos años se ha visto con preocupación el incremento de desplazamientos forzados masivos, pasando de 47 masivos en 2016 a 73 masivos en 2017.
Durante este primer mes y medio de 2018, se ha visto un crítico aumento en ese tipo de desplazamientos, 10 desplazamientos con más de 2.000 personas desplazadas. La región del Pacífico colombiano, las áreas de frontera, regiones como el Bajo Cauca en Antioquia, son las zonas más afectadas, con un impacto desproporcionado sobre comunidades indígenas y afrocolombianas. Desafortunadamente, muchos líderes sociales han sido asesinados en los últimos años. Esto nos lleva a no perder de vista que el tema del desplazamiento forzado interno en el país, aun con las importantes acciones para combatirlo, continúa como un reto latente en la agenda humanitaria, y los esfuerzos de protección en este escenario no pueden cesar. El desplazamiento forzado no es solo un problema de Colombia, y hay otras situaciones preocupantes en el continente. En México y el norte de Centroamérica, el nivel de violencia e inseguridad causado por la criminalidad está obligando a cientos de miles de personas a huir de sus hogares, buscando lugares más seguros dentro y fuera de su país. Al final de 2017, había en el mundo casi 300.000 refugiados y solicitantes de ese estatuto provenientes del norte de Centroamérica. Además, un diagnóstico realizado en 2015 por la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia de Honduras indica que entre 2004 y 2014, 274.000 personas han tenido que desplazarse internamente en ese país por causa de esta violencia crónica. Si bien aún no tenemos datos precisos sobre el nivel de desplazamiento en El Salvador y Guatemala, sabemos que las mismas dinámicas de violencia y desplazamiento están afectando a estos países también. En esta lógica, el gobierno de Honduras ha tomado medidas positivas para abordar el fenómeno de desplazamiento interno, creando la mencionada Comisión Interinstitucional, desarrollando políticas para apoyar a víctimas y destacar sus derechos y proponiendo una ley integral sobre desplazamiento interno. Esto no es el caso en El Salvador, donde el marco es más centrado en víctimas de violencia, sin un enfoque diferenciado sobre las necesidades y derechos específicos de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno y sobre la prevención del desplazamiento forzado en el país. Y en Guatemala todavía no hay iniciativas de política pública o ley para abordar el fenómeno que aún necesita ser cuantificado. En este contexto, hay mucho que Colombia puede seguir compartiendo a nivel de buenas prácticas en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yukiko, por tus aportes. Nos corresponde en este momento darle la palabra a los integrantes de la comisión. Quisiera darle la palabra en primer lugar al comisionado Luis Ernesto Vargas en su condición de relator temático. Gracias, presidenta. Primero que todo, voy a saludar a los equipos que han venido, que han asistido. Son personas supremamente importantes en el contexto mundial. Las personas que hemos escuchado el día de hoy, tanto de las partes solicitantes, en general son partes solicitantes, como de las relatoras que nos acompañan, de la ONU y de ACNUR en Colombia. Desafortunadamente, cuando discutimos este tema, no logré que lo abriéramos en varias audiencias. Y aspiro a que la participación de ustedes, tan densa, tan prolífica, nos dé pautas para que volvamos a otra audiencia, en otro periodo de sesiones u otras dos audiencias, pero de manera separada, porque bien lo merece este tema.
La verdad es que nosotros todavía no tenemos noción y necesitamos visibilizar la situación tan dramática que se está presentando en las Américas. Yo empezaría por invitarlos a todos ustedes a que pues pinchen en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo correspondiente a la publicación del informe sobre estándares jurídicos de personas en el contexto de la movilidad humana. Ese es un informe que terminó de hacer en el año 2015, que se publicó en 2016, pero que realmente se empezó a hacer conocer en el año 2017. Es reciente, pero estamos trabajando para actualizarlo. Me parece que el diagnóstico hoy lo ha hecho de manera muy clara ustedes, quienes han participado presencialmente. Luis Raúl ha hecho una descripción muy clara del tema y ha hecho 10 propuestas que serán, me parece, muy bien acogidas. Yo creo que hay que seguir trabajando en esto. Pero les decía que el tema es de visibilizar el problema. Y yo les voy a plantear un parangón, mutatis mutandis, lo que ocurrió aquí. Se ha mencionado varias veces la sentencia T025. Yo la tuve a cargo durante 8 años. Las decisiones que se tomaron en Colombia en desarrollo de la T025, todas me tuvieron a mí como ponente. Y conozco perfectamente la situación, pero les decía que mutatis mutandis, mientras cuando se dictó la sentencia y la Corte Constitucional de ese entonces terminó la investigación, había 1.400.000 desplazados, empezaron a tomarse medidas de protección para 1.382.000 y más desplazados que había registrados en Colombia. En el año 2010, mientras la Corte tomaba durante todos esos años decisiones de protección y visibilizaba el problema, continuaba la guerra interna en Colombia. Y en el año 2010 se había cuadruplicado la cifra de desplazados internos. Había 6.300.000 desplazados internos. De manera que si nosotros no logramos visibilizar esta situación en América Latina y no logramos visibilizarla en todas las Américas, pues muy desafortunadamente vamos a terminar también viendo cómo ese problema nos va a terminar carcomiendo. Y solamente cuando nos demos cuenta que el problema es casi inenfrentable, entonces nos vamos a dar cuenta de por qué había necesidad imperiosa de haber atendido esta situación. De manera que yo primero celebro que ustedes hayan hecho los diagnósticos, los pronósticos correspondientes. Segundo, creo que hay que trabajar. Este año tenemos 2 pactos mundiales de migraciones y de refugiados. Vamos a tener que mirar cómo trazamos políticas duraderas para enfrentar situaciones que se están convirtiendo cada día más álgidas. Miren simplemente también de nuevo el problema que tenemos con los venezolanos para toda América y esto es porque sencillamente no hemos de verdad sensibilizado suficientemente a los gobiernos para esto. Simplemente culminaría diciendo que a quienes están atendiendo los discursos de odio que lamentablemente proliferan hoy en los países y que han polarizado las contiendas electorales, les diría que eso solamente genera esta clase de situaciones. Vamos a seguir entonces, si nosotros atendemos a esos discursos de odio, vamos a seguir proliferando los desplazamientos internos, vamos a seguir enseñoreando el problema, vamos a seguir agrandando la situación. ¿Y cuándo la vamos a enfrentar? Eso para no contarles lo que va a costar la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado. En un país ya eso se volvió inconmensurable, en Colombia. Yo no quisiera pensar lo que nos va a ocurrir en América entera. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Le voy a dar la palabra a la comisionada Flavia. Creo que somos nosotros los que nos vamos a cumplir con los términos, pero un minuto. Gracias.
Muchas gracias, buenos días. Empiezo por expresar la gratitud, el reconocimiento por la calidad de las contribuciones y por el diálogo no con la sociedad civil, con tantos aportes de las instituciones nacionales de derechos humanos, además la ONU, la ACNUR y nosotros y nosotras. Me parece que es no esencial incorporar la perspectiva de los derechos humanos justamente para reaccionar a este vacío en el marco legislativo de las políticas públicas, plan de acción, este déficit institucional y normativo, justamente destacando desde la perspectiva de los derechos humanos violados antes, durante y además después en este proceso de movilidad. Y yo pienso que para tanto hace fundamental también tener en cuenta los estándares, ¿no? Los 20 años y hay que actualizar desde una interpretación dinámica y evolutiva los principios rectores de los desplazamientos internos y también lo que mi querido colega y comisionado Vargas ¿no? hace el destaque del informe de la Comisión de 2015 sobre la movilidad humana desde la perspectiva de los derechos humanos y tener en cuenta muy precisamente el diagnóstico, los datos desagregados desde la perspectiva étnica, racial, las poblaciones, la perspectiva de género, diversidad sexual, edad, para que la respuesta maturada sea debidamente apropiada, eficaz para proteger los derechos humanos en todas las múltiples dimensiones de esta problemática ¿no? de la movilidad, sus causas, consecuencias, impactos, quién son, por qué y cuál es el impacto. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Flavia. Yo solo señalaría, me uno a los las reflexiones que hacen los colegas comisionados, pero yo destaco en la presentación de las muy buenas presentaciones que hemos podido tener, que para mí, como información importante, este poder visibilizar las distintas tipologías que dentro de este concepto de desplazamiento tenemos, porque normalmente el común solo piensa que se desplaza por un conflicto armado, pero hoy el tema de las propias situaciones de pobreza de muchas personas, de mucha gente que les obligan a movilizarse dentro de sus territorios. Así que creo que tenemos un gran reto. Creo que lo importante es que las instituciones de derechos humanos de la región tienen un concepto muy claro de lo que necesitamos hacer. Hay una hoja de ruta que se ha planteado. Creo que los grupos de trabajo, que aunque no estuviesen formalizados, creo que se pueden empezar a desarrollar acciones para alcanzar los puntos que están en el debate, como es la propia legislación y la necesidad de un observatorio. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente también la asistencia del público y de quienes nos siguen por nuestras redes y por el internet. Un abrazo y muchísimas gracias. Damos por terminada la audiencia.